Okay, good evening. Good evening. Good evening. Can you hear me? Good evening. Can you hear me? Yes, teacher, we can hear you. Okay, good. Okay, let's wait 1 minute for the other students. Good night. Hello, good evening. All right, John. Good evening. One second. Okay, how's everybody doing? Very good? Very good. ¿Por dónde van en la plataforma? ¿Ya todos terminaron la primera sección? Sí. Yes. Okay. Entonces van por la dos. Dos. Dos yes. Algo. Ok. Very good. Solo les estoy mandando ahorita algo. Necesito mandarles. Ok. Si pueden ir al WhatsApp. Estoy en proceso ahorita de mandarles... un cuadro que vamos a usar. Si quieren abrir Word, pueden usar Word para es más fácil si pueden abrir Word porque pueden escribir directamente allí en el cuadro. Si no pueden abrir Word, entonces les mando las imágenes. ¿Ok? Pero lo mejor es que puedan usar Word. Y así puedan abrirlo. ¿Ok? So, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Regresen a Zoom para que puedan ver mi pantalla. Okay. So, lo que quiero hacer es una práctica. Podemos trabajar en dos o tres personas juntas y cada quien puede tener sus propias respuestas, no hay problema. Y lo que yo hice es lo mismo que estábamos repasando ayer, que hicimos positive, negative, and questions. We did it for the verb to be. And then we use this, that. And then we use these and those. And then WH questions with the verb to be. So, por ejemplo, aquí quiero que hagan oraciones con el verb to be. Negative, positive, okay? Here, van a tener this and that, okay? Una oración con this, una oración con that. Y aquí también, una oración con this y una oración con that. ¿Ok? Y aquí también, una oración con these y una oración con those. Positive, negative, and question. ¿Ok? ¿Preguntas? Vamos a llenar ese cuadro. ¿Ok? Otra opción. Otra forma de trabajo es que una persona puede abrir Word y él puede estar escribiendo en lo que otros le están ayudando. ¿Ok? Eso nos vamos a dividir en grupos. ¿Preguntas sobre el cuadro? ¿No? Ok. Let's go to groups. Ok, acepten la invitación, por favor, para ir al grupo.
Buenas noches, profesor. Sí, buenas. ¿Qué tal? Solo yo me he conectado. No, están en grupo. Ah, perdón, disculpe. La voy a mandar, le voy a mandar a un grupo ahorita, ¿ok? Ok, va a disculpar. No hay problema. Gracias. Ok. ¿Quién está compartiendo? Está Rodrigo. Sí, yo estoy compartiendo. Rodrigo, ¿por qué no vas al que acabo de mandar en el grupo de WhatsApp? El que ya tiene los cuadritos. Porque este es el que hicimos ayer. Vaya. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. ¿Cuál sería la oración en el verb to be? Ahorita. Porque si quieren, usen el cuadrito que yo mandé en WhatsApp. Ah, ese cuadrito sí. ya está hecho para ustedes. Gracias, sí, eso estábamos viendo. Pero yo me lo tengo que enviar a mi correo para poder completarlo. Aquí se puede. No, está en WhatsApp. Simplemente, WhatsApp. ¿Quién está compartiendo pantalla? ¿Usted, Carla? Yo, sí, yo. Entonces solamente vaya a WhatsApp y abra ese documento. Ah, es que aquí en la máquina no tengo. Uh-huh. Si no, lo hablamos trabajando así en el teléfono y eso nos vamos compartiendo. ¿Aló? ¿Están trabajando? Hola. Sí, ahorita. ¿Qué necesita? No, estábamos abriendo el cuadro, no sé, pero ya. Bye. Vamos a iniciar con el verb to be. Verbo, sí. Por ejemplo, en el ejemplo, él nos decía, you are a dog. Entonces, vamos a empezar con el verbo to be, haciendo una oración. Por ejemplo, yo hice un ejemplo de you are a engineer. No sé si les parece esa o la cambiamos. ¿Está bien? Sí, me parece. Vale, entonces, ¿cómo sería la oración para iniciar en la... Ajá, esa sería la que sería más. Sería you are a engineer. Ajá. You are a engineer. Uh-huh. La negativa sería you are not a engineer. You are not a engineer. Uh-huh. Sí, así sería. ¿Y en pregunta? Are you a engineer? Uh-huh. Ok. Vamos con el topic this y that. This y that. Yo. This. This is my pencil. My pencil. This is my pencil. La negative. This is not my pencil. Sería this is not my pencil. My pencil. Uh-huh. Y la question sería Is this my pencil? My pencil. Now topic test of top. Ahora vamos con esa que es el que le están viendo. No sé si Carla, si usted puede escribir esas ahí en su pantalla. Sí. Intenté dejar de compartir, pero ya no pude. Las que hemos mencionado ahorita, que las pongo. Ajá. Bueno, la primera es you are a spell engineer. Ajá, you are an engineer. In. Yo le escribí teach, ajá, en, no sé, quiero ver. Spell. Y.
Pero en inglés. Y es la primera. No sé si estoy equivocada, pero yo así en in, que es en inglés, ¿verdad? Sí. Engineer. Y. Ponga I. R. Pero es en inglés, le estoy diciendo. O sea que es E. Aquí, E. Ajá. Que nos corrija el teacher si lo hemos puesto mal. R. No. Pero es, vaya, le voy a deletrear. I. E. Ay, la G no me recuerdo cómo se pronuncia. Va, G. I. N. I-I-R. En solo es una. Solo es una. Y, o sea, es E-E en español. Okay. Ajá. Sí, pero creo que en la primera letra es, quiero ver, I, que sería la E. Sí. Pero tengo donde después de la G. En, se están confundiendo porque están hablando en inglés y en español. Pues sí. Es por la. Pero pongamos doctor, pongamos. In English. Sí. In English. Doctor. Ah, en inglés es. En. Pero. I. En. Y la G. Es G. G. Sí, ajá. G. Espérame. La I es A. A. A, ajá. En. I. I, ajá. R. Teacher, corría. Let me see. That's correct. Let me see. Yeah. Engineer. Okay. That's correct. Bye. Yeah. Es más fácil when you speak only one language. Sí. You are not. Y la otra es are you? Are you? Correcto. Okay. Ahora la del dis. ¿La del dis cuál era? This is my pencil. You know, this is my pencil. This is not my pencil. This is my pencil. Sería. This is my pencil. This is not my pencil. Y is this my pencil? Y la otra sería topic test o top. Creo que es that. That. O sea, sí. Que es más lejos, perfecto. That. Ajá. This is my pencil. That. Podríamos poner. This is your windows. That. Sí. That. That. Uh-huh. That is your window. Your window. Ventana. Window. Sería la otra. That is not that your window. That is not your window. The question is that. Is that your windows? Sí. Sí. This is those. This is those. Those.
This es en plural, ¿verdad? Sí. Sí, this. 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 These are two. This my notebook. ¿Cómo? This. These are. These are my notebooks. My. Sería this. These are not. Are your friends, pero como es positiva, o sea, suena más como pregunta. Ajá, es que creo que. Positivo. Es que siempre serían preguntas. Profe, tenemos una duda. En la positiva de. Porque el tema, el topic aquí es WH questions. Entonces son preguntas. Entonces él dice positivo, negativo y questions, pero la verdad todas son questions. Ah, perdón, sí, en esa no va a haber negativo. Negativo y positivo ahí no aplica, perdón. Entonces solo la pregunta. Ah, parece que no estamos quebrando la cabeza. Lo que pueden hacer es responder la pregunta. Así, ahí tienes dos preguntas. Hagan una más y hagan la respuesta a esas preguntas. Ok. What are you not at home? Esa, lo que puedes hacer es ahí cambiarla, ¿no? Borrar la que tenés ahí. What, por ejemplo, preguntas que tú puedes hacer hablando con alguien. What is your favorite type of music? What is your favorite movie? What is your last name? Where do you live? Uh-huh. Solo que ahí no tiene verb to be. Ahí estás usando el verbo auxiliar do. Ay, sí, es cierto. Pero la puedes incluir ahí como una extra. No solo vamos a bajar de la cantidad de contagios diarios, sino que vamos a retroceder un poco el reloj. What is your favorite color? What is your favorite color? Very good. Okay. Now you can answer the question. Pasar a otra lámina. Ahora con this y those. Ahí sí no me ve, conoces. En las preguntas, en la pregunta WH questions con el verb to be, todas son preguntas. Entonces okay. No hay positiva y negativa. Allí me equivoqué yo. Solamente hagan las preguntas. Hagan tres preguntas y tres respuestas. Ok. ¿Por dónde van ahorita? Lo que pasa es que cada uno hizo una parte y ahora todos estamos haciendo todas. O sea, cada uno está haciendo todas. Ok. ¿Qué sigue el compañero Mauricio? Se quedó en this and those. Bueno, entonces sería, where are you now? I am from El Salvador. ¿Cuál es la pregunta? Where are you now? No, ¿dónde estás? No. Nada. ¿Dónde estás ahorita? No. ¿De dónde sos? Where are you from? You're from. Where are you from? Yes. I am from El Salvador. Yes, very good.
Who is she? She is my teacher. Okay, very good. Ya solo eso. Creo que ahora le falta con mamá Rodrigo, que como se llama, Rodrigo tiene que decir todo, le falta, creo. Sí, yo. Vaya, the bird to be. He is a doctor. He is not a doctor. Are he a doctor? And this and that. This is my pencil. That is my cell phone. And question, and are these my backpack? Are these my backpack? Plural, right? Mm-hmm. These and those. These are my shoes. Those are not my Those are not my watches. Okay. The question, are these my pencils? Okay. And the WH question sería, ah, bueno, como ese solo es en, así neutral, ¿verdad? Así, positivo o negativo. Who wants an ice cream? I want a chocolate ice cream. Why didn't you call me? I didn't call you because it was raining yesterday. Where should I park? You should park behind the palace. Okay. Allí estás usando WH y el verbo auxiliar do. Está bien. Solamente que aquí puedes usar el verb to be is or are. O sea, pero, what is your name? What is your name? What is your favorite movie? Where are you from? Okay. When is your birthday? ¿Puedes regresar a la primera lámina, por favor? Vale, usando el verb to be sería, he is a mechanic, he is not a mechanic, is he a mechanic? Now con this or that sería, this is my watch, this is not my watch, is this my watch? Yes, very good. Ahora la otra lámina, Rodrigo. Gracias. Those are my cars. Those are not my cars. Are those my cars? ¿Estás diciendo carros o cartas? Cartas. Ah, okay. Mm-hmm. Cars. Mm-hmm. Y las preguntas sería, where are you from? What is your name? And what is your last name? ¿Qué otra? What is your favorite kind of food? Ah, ya vamos a regresar. Y por sí, con el número de casos que hay la transmisión comunitaria, esta mañana lo decíamos en una de las entrevistas que asistíamos con el ministro, ya estamos pensando en que cuando. Bueno, entonces nos vemos. Vamos a regresar. El propio que es de cada persona, y que va a ser fundamental.
Okay, very good. Welcome back. ¿Terminaron los ejercicios? ¿Sí? Yes, yes. Okay. Yes. Vi que la mayoría de los grupos pudo completarlo, ¿verdad? Algunos lo hicieron hasta dos veces. Okay, very good. All right, so section one, este es nuestro primer módulo. Sección uno, prácticamente lo básico de lo básico, aprendimos el verb to be, this, that, these, those, and WH questions with the verb to be, okay? Y después hemos aprendido bastante, ¿se acuerdan los números? Hicimos el alphabet, A, B, C, D, E, okay? Remember we did that, and then we did some vocabulary. So, también hicimos you, he, his, hers, my, I, remember? Yes. Hicimos los sujetos y hicimos los possessive adjectives. Okay. ¿Qué más se acuerdan de la clase? ¿Qué más? Los números telefónicos. The phone numbers, very good. The what? Las monedas. Ah, the money. The money. Yes, very important, right? We talked about the money. We talked about numbers too, right? Una pregunta, profesor. Teacher, con respecto a los números, estaba observando en el tutorial que existe en inglés corporativo, de que cuando se menciona el número y lleva un cero, no menciona zero, sino que dice O. También se puede decir O, es una opción. Ajá. Por ejemplo, sí, for example, si tenés el número, el código de área de Salvador, ¿cuál es? 503. 503. You can say in English 503 or 503. No problem, it's the same. Okay. Fíjese de que yo le estoy diciendo a mis compañeros que lo último que estábamos viendo ayer, donde están, lo último que usted puso, eso sí me confunde, no sé si lo puede volver a explicar, por favor. ¿El qué en específico? Lo último que puse fue el cuadro que hicieron ahora. Sobre los nombres demostrativos y los adjetivos demostrativos, creo que. Donde hacía las preguntas, what is your name? Ese es el cuadro que acabamos de hacer ahorita. Sí, sí, sí. Eso es lo que no me ha quedado muy claro. No sé si lo puedes volver a explicar. Ok. Lo que estamos haciendo es tomando WH y el verb to be. What is your name? Ahí está. Solamente estamos tomando la estructura del vocabulario del WH. ¿Entiende lo que es WH? Questions. Es decir, el vocabulario de WH, por ejemplo, what, when, where, ¿entiende eso? No, eso es lo que, ¿de dónde lo saca? Ok, entonces yo puse un cuadro en el grupo de WhatsApp que tenía el vocabulario de WH. Ajá. What, qué, okay. When, wow. Where, when es tiempo, where, lugar, what es qué. Entonces necesita estudiar ese vocabulario, ¿ok? Ok. Yo lo puse en el grupo de WhatsApp, WH. Questions, ¿ok? Antes de esta clase lo voy a poner otra vez. Okay. Y simplemente unimos ese vocabulario con el verb to be. Is. What is your name? Where are you from? What is your favorite movie? ¿Ok? ¿Preguntas? De todo lo que, sección 1, sección 2. Ok, ahora vamos a entrar a otro tema de sección 2. Ok, es preposiciones. Repeat in English. Prepositions. 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 Ok, very good. So, creo que me pueden ver. Miren la cámara mía. Ok. Tengo aquí una presentación para ustedes rapidito. He hecho una cajita, no sé si la pueden ver. Can you see it? Yeah, yes. Simplemente una cajita.
Yes. Con grapas. All right, very good. So, the little box that I have here, I'm going to use it because I'm going to do a presentation, okay? In English, prepositions es la posición del objeto, okay? I think you can see here, I have a little box, right? And I have una moneda de dólar, right? If I put this dollar in the box, entonces ahora puedo decir, the dollar is in the box, in. Adentro. Si lo pongo al lado, next to, next to. Okay. Si lo pongo atrás, no sé, no lo van a poder ver, pero si lo pongo aquí atrás, behind, behind. Si tuviera la caja, si fuera una caja así cerrada completamente, and I put it here, and I put it here, on, 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 in, in, in the box, in the box. If I put it here, in front, okay, so, in, on, si lo pongo aquí, next to, behind, in front, okay, etc. Y hay otros que vamos a ir viendo. Okay, questions? What is a preposition? Is the location of the object, okay? For example, si ustedes pueden ver, yo tengo books. The books are on the wall, okay? On the wall, okay? So, lo que vamos a hacer, si ustedes tienen un objeto allí alrededor suyo, por ejemplo, una moneda, un lápiz, un marcador, unos lentes, una cartera, something, ¿ok? Y quiero que busquen una cajita o una bolsita, o si no, pues van a hacer una provisional, como yo hice en mi cajita, ¿ok? Les voy a enseñar cómo hacer la cajita, ¿listo? Ok. Si no tienen algo ahí alrededor, vamos a doblar el papel a la mitad, right? Y si necesitan, sea tape, algún tipo de tiro, pega, grapas, algo. Y voy a romper cada esquinita. Y después simplemente, ya con las cuatro esquinas rotas, voy a doblar. ¿Okay? Ya después ustedes simplemente van a pegar. Ahora, teacher, no tengo pega. No tengo grapas. Y aquí simplemente se van pegando. Ok, ¿qué puedo hacer? Hay otra. Voy a enseñar otra. ¿Nunca han hecho uno de estos sombreritos? ¿Sí? ¿Sombrerito de papel? Ok. ¿Pueden hacer un sombrerito de papel? Ok. ¿Cómo lo hago, teacher? Fácil. Ok. Fold it in half. Ok. Y después hago aquí un triángulo. Ok. Aquí hago otro triángulo. No importa, no. No tiene que quedar perfecto, ¿verdad? Hice los dos triángulos. Después simplemente voy a doblar las pestañas. Voy a doblar esta pestaña. Voy a doblar esta pestaña. Y ahí va tomando forma. Y después simplemente meto estas aquí adentro. Ok.
Very good. Sombrerito. Y después agarren otra cosa. Money, a pen, the marker is in, next to, in front, behind, etc. Okay? Now, en lo que hagan ustedes su sombrerito, su cajita, en lo que hagan eso, o si tienen tal vez una cajita ya allí, una bolsita chiquita o something, okay? En lo que hagan eso, voy a poner el video de esta lección para que lo veamos. Y para que veamos también el vocabulario de ahí. Ok, very good. Es la lección 2.9, prepositions. Ok. Ahorita está cargando. Vamos a ver el video. Ok, noten el vocabulario y también aquí hay un ejemplo que hicieron lo mismo, una cajita y unas llaves. Hi everyone. In this class you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Look at the images on the screen. Ok, very good. Ese es el ejercicio 2.9 y después hay unas preguntas después de eso. Ahorita hagamos solamente la práctica. Ok, so, ¿ya tienen su objeto? Yes. ¿Sí? Ya hicieron la cajita, el sombrerito, ya tienen una bolsita. Tienen otro objeto, por ejemplo. Ah, perfecto, Mauricio. Está bonita la cajita. Ok, ya tienen otro objeto. Lentes, puede ser la billetera, el CD, ok, very good. El alcohol gel, cada vez que toquen dinero, usen el alcohol gel. All right, very good. Let's go to groups. Okay. Carla, ¿está ahí para aceptar la invitación y ir al grupo? Ok, very good. So, ¿escucharon la pregunta que hacía el presentador? Yes. Where are the objects? Ajá. Si es solo uno,
Where is, right? Where is the dollar? Where is the hat? Where is the marker? Si solo es uno, ¿no? Pero ayer era keys, it was plural. So he says, where are the keys? So I want you to, Mauricio, for example, tú vas a presentar primero, you get your object, and you show it to them, okay? Okay. Y tú le vas a hacer la pregunta a ellos, ellos te van a contestar. Okay, thank you. Where are the CDs? Ah, pero tú tienes que enseñarle la cajita y poner el CD. Okay. Where are the CDs? Where is the CD? Por eso lo. Where are? Also, no, Mateo. Okay. Two. Are. Two. So are. Okay. Okay. Very good. Where are the CDs? The CDs in the. Is in the box. No, not is. Are. The R is in the box. Ah, hey, yes. Excuse me. The R in the box. The CDs is R. Where are the CDs? It's under the box. My ring on in the box. Very good. Ahora vamos a ver. Vamos a iniciar de nuevo. My USB memory is next to the box. Very good. Now, así, cuando terminen este, van a hacer, por ejemplo, solamente mostrarle el objeto en posición al otro, al objeto, a la otra cajita. Y vas a hacer esta pregunta. Where is the USB? Y ahora tú vas a contestar a él dónde está. ¿Ok? Ah, ok. Muy bien. Alejandra, no sé si puede activar su cámara, si la podemos ver. Tengo un problema con mi cámara. Por eso okay, no problem. Pero Alejandra sí le pueden hacer la pregunta. Porque ella los puede ver a ustedes, ¿no? Entonces, sí los puede ver, ¿verdad, Alejandra? Sí, sí, sí. Entonces, Víctor te puede enseñar las cosas y tú, Víctor, le preguntas, where is the USB? Y tú la puedes ir moviendo y ella va a ir contestando. Okay, so you can do it that way. Continue. Okay. Alejandra, where is my USB? The USB is in the box. Okay. The box, solo the box. Cierto, the box. Yo creo que ya hice ejemplo. No sé si lo hicieron de esta forma, es otra opción. Yo les voy preguntando, where is the dollar? Y ustedes me van contestando. Where is the dollar? The dollar is in the front of the box. Yes, very good. Okay. Entonces, esa es otra forma de hacerlo. Que una persona vaya moviendo los objetos y vaya haciendo la pregunta. Where is the... Okay. Y los otros van a contestar. So Luis, dale tú primero. Okay. Entonces, ustedes responden, ¿verdad? Tú le vas a hacer la pregunta. Where is the pen? Where is the pen? The pen. ¿Dónde está la pluma? Pero tú tienes que mostrarle la posición de los objetos. Where is the pen? The pen is in the box. Very good, Carla. Okay. Where is the pen? Under the box.
Where is the pen? Look at Luis. The pen. ¿Quién le puede contestar a Víctor? The pen is under the dumpster. I can't hear you. Creo que si no se le escucha. Se oye cortado. Where is the pen? The pen is the next to the box. Yes, next to the book. Next to. Mm-hmm. Where is the pen? On. On. Mm-hmm. So, complete sentence. Mm-hmm. Oración completa usando on. This is on the box. Where is the pen? Les está preguntando. Where is the pen? The pen is in the box. In? No. It's on the box. On. Sobre. On. On. Correct. On the box. Where is the pen? There is in front of the box. Yes. Yes, very good. Okay. Another person now. Who's going to go next? Another person. Thanks. ¿Quién va? Yo. Okay. Carla, go. Eraser. 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 Mm-hmm. Very good. You have to ask. Pregúntales. Where is the eraser? Okay, very good. Manuel, ¿ya pasó? ¿Y Rodrigo? Sí, hemos hecho ejercicio rotándonos. Hola, ¿hicieron la pregunta? Sí. Where is the pen? Yes. Bueno, yo no lo hago porque no tengo cámara, pero Larisa ahí puso su cajita y ahí ella preguntó y respondí. Ajá. Ni siquiera lo hacemos de nuevo. Okay, okay, Larisa, do it again. Okay. Where is the pen, Mauricio? The pen is in the box. Okay. Manuel, where is the pen? The pen is next to the box. Very good. Rodrigo, where is the pen? The pen is in front of the box. Okay. Mauricio, where is the pen? The pen is on the box. Okay. Manuel, where is the pen? The pen is behind the box. Okay, Rodrigo, where is the pen? The pen is in the box. Okay. Teacher, estábamos hablando cómo se diría cuando un objeto está entre dos, un objeto está entre, digamos, dos objetos y está... You say between. Es lo que estaba diciendo el compañero. Entonces está bien, between. Between, yes, that's correct. Pero... No, dale. Tenemos un minuto. Pero la oración completa, ¿cómo sería? Ejemplo. The marker is between the boxes. Ah, pero si son independientes. Ahí tienes que decir un objeto y un objeto. The box, the marker is between the table and the chair. Ah, okay. Thank you. Okay, very good. Okay, very good.
We're almost finished, but I want to show you something. I want to do an exercise with you. Okay, I'm going to share my computer with you, and I'm going to ask you some questions. Okay, give me a second. Okay, deme un segundito que se está cargando esa imagen. Okay, very good. No sé si pueden ver. Parece una calle, ¿verdad? Una ciudad. Do you see? Yes. Okay. Now, esas mismas prepositions las podemos usar para describir dónde están ciertos lugares. Okay. Con lo que aprendieron, yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder. Where is the supermarket? Where is the supermarket? The supermarket is in front of the restaurant. The supermarket is in front of the restaurant. Very good. ¿Se puede decir de otra forma también? Sí. The supermarket is next to bookstore. Yes, the supermarket is next to the bookstore. Aquí estamos usando las preposiciones, ¿verdad? La misma que usaron ustedes. In tal vez no aplica, pero las otras sí. In front, next to. Okay, another question. ¿Qué más aquí? Where is the school? School. In front of the supermarket. Yes, you can say en oración school. Completa. How do you say it? The school is in front of the supermarket. Very good, very good, Victor. Again, another question. Where is the music store? The music store is next to the toy store. Okay, very good. Okay, Mauricio, where is the hospital? Estás en mute. Ahora the hospital is next pet shop. Next to the pet shop. Very good. Next to the pet shop. Okay. Esther, no sé si está ahí. Recuerden que quitarse en mute para poder hablar. Esther, ¿está ahí? Okay, Alejandra. Where is the bank? The bank is in front of the flower shop. Yes, very good. The bank is in front of the flower shop. Okay. Now, podemos usar también on. Para hablar de calles. The bank is on Santos Domingo Street. Very good. No sé quién dijo esa. Very good. Teacher. Ajá. ¿Cómo se diría, por ejemplo, la música, la tienda de música está en la esquina? In the corner. Okay. Okay. ¿Quién más? Esther, no sé si está ahí, no sé si me escuchó. Carla, no sé si está ahí. Sí, yes. Okay, very good. Where is the fast food restaurant? Yes. Where is the fast food restaurant? The fast food restaurant is next to a school. Very good. Okay. What about streets? Hablando de las calles, o ya que aprendieron cómo decir esquina. Corner. Okay. Where is the flower shop?
Where is the flower shop? Flower shop. The flower shop is in the corner. The flower shop is on the corner, en la esquina de qué? Santos Dumont Street. Very good. The flower shop is in the corner of Santos Dumont Street. Okay, very good. ¿Alguna duda? Una pregunta, ahí no se pronuncian las calles o solamente la calle que está próxima, como está en una intersección. You can say it is on the corner of Santos Dumont Street and Rosa Silva Avenue. Ah, okay. Thank you. Repeat it. Where is the flower shop? The flower shop is the corner of Santos Dumont Street and Rosa Silva Avenue. Very good. Sí, así se dice. Okay, you can also use next to. The bookstore is next to the supermarket. The bookstore is in front of the music store. The bookstore is, depende cómo lo ves, behind the hospital. The pet shop is in front of the hospital, depende cómo lo ves. Okay? Do you see? You can use prepositions. Okay? ¿Cuáles son las prepositions que aprendimos? In. Mm-hmm. On. Mm-hmm. Under. Next to. Behind. Behind. Under. Very good. Next okay. To. So, what you're going to do here, simplemente quiero enseñar en el ejercicio de la plataforma, el que va con esta lección. Aquí hay unas imágenes y les pide que hagan unas oraciones acerca de la imagen, simplemente que completen la oración. ¿Ok? Y pueden escribir sus respuestas aquí. Ustedes van a ver esa imagen y contestar una, dos, tres. ¿Ok? So, yo tengo una pregunta referente a ese ejercicio. Ajá. En la imagen, en la number six, uh-huh. No sé si tal vez es el nombre del objeto que se supone que es un addresses book, o sea, un libro de direcciones, pero en el ejercicio siempre me da error. Supongo de que es por esa palabra, ¿no? Aquí no, en este ejercicio particular, el que están viendo en la pantalla, aquí no te va a dar error, porque aquí no revisa el sistema. Pero en el ejercicio posterior, aparecen las mismas preguntas. Ajá, entonces es este. Tú tienes que escuchar, yo te recomiendo mejor escuchar esto. ¿Ya escuchaste este audio? Correcto, sí, pero no sé. Entonces, ¿qué dicen en la número 6? Ajá. Ahí tenés que afinar el oído en qué dicen en la número 6. Ah, bueno. Ok, escucha la número 6 y ahí te va a dar la respuesta. Okay. Si no, pues me preguntas. Me escribís en el WhatsApp. Pero ahí está. Ok. Questions, so you're going to do exercise el 2.9 y el 2.10, ¿verdad? ¿Quiénes están ya acá en la plataforma? ¿O más adelante? ¿Sí? ¿Sí? ¿Casi todos? Sí. ¿Están ahí? Finalicé el 2. Yes. Ok. ¿Alguien todavía está en la 1? No, ¿verdad? Ok, está bueno, para que no se atrasen mucho. Ok, sí, pero ya estar en la 1. Alguien me preguntó ayer, teacher, estoy en la 1.7, ¿qué hago? Estoy perdido. Se perdió la clase y está atrasado. ¿Cómo hacemos? Ok, very good. So, esta semana vamos a terminar la sección 2 y vamos a iniciar un poquito más de la sección 3. All right, very good. Espero que están aprendiendo bastante, ¿sí? Yes.
Yes. All right, very good. Okay, excellent. So I'll see you tomorrow, right? The video, estos videos están en YouTube, okay? Thank you. Ahí está nuestro playlist, solamente para los videos de esta clase. Ahí están, ustedes pueden ver y adelantar. No tienen que escuchar toda la clase de una hora, sino que solo adelantar a la explicación que necesitan. Okay, very good. I'll see you tomorrow. Okay, thank you. Good night. Okay, have a good night. Bye-bye. See you.